Saludos a todos. Muy buenas a todos los que me estáis viendo ahora mismo en directo y los que me estáis viendo en diferido. Hola, Paco. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola, John. ¿Cómo estáis, motherfuckers? ¿Cómo va ese lunes? Ah, yo bien, 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 el recta final, madre, que recta final, última semana y vacaciones de Navidad. Y hay ganitas, joder. Hay ganitas. Hay ganitas. ¿Y qué te pasa a ti ahora? ¿Por qué no vas? En fin, vamos a... A ver, ¿por qué no vas? Vale, ya va. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tiene ahora? Paco, ¿cuánto tiene ahora? Porque recuerdo que no era mucho más pequeño que el nuestro mayor. O tengo un... Me ha venido un flash ahora, o igual estoy flipando. Ah, pues no, es si eras. Sí. Es más pequeño, sí. O sea, es bastante. Pensaba, por un momento tenía en mente que no se llevaban demasiado. Pero sí. Así que ha ido corriendo. Hola, Antoñito. Ahorita sea. Campeón, que es un campeón, claro que sí. Es posible que tenga que. Reiniciar de nuevo. Pensaba que ya le había dado bastante tiempo a pensarse las cosas. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, de verdad. Yo tenía ganas de seguir con Skyrim. Hemos pasado esa semana de juegos random. Y esta es la última semana. Antes de fiestas, de Semana Santa, o sea, de Semana Santa, tío, madre mía, tío, estoy un poco mal. De vacaciones de Navidad, ¿vale? Y así que tocará hacer, bueno, alteraciones en la programación, ¿vale? Porque evidentemente en vacaciones, los días que son festivos y esa historia, ese tipo de historias, pues no habrá directos, ¿vale? O sea que se verá afectada la programación. Pero bueno, ya os lo diré en Discord, ¿vale? A ver. Vámonos. Estamos con Orelmos, ¿vale? Orelmos era el que teníamos por ahí, ¿vale? He estado haciendo algunas pruebas, ¿vale? A ver, tío. He tenido que quitar algún mod porque al actualizar el SKSE no me dejaba iniciar el juego. Y básicamente el que he quitado sobre todo, he quitado algunos, pero el que he quitado sobre todo, que me da muchos problemas, era el del menú. Hola Raider, ¿qué tal, tío? Bien, el fin de bien. Aprovechando para descansar un poco. Hola Daniel, ¿qué tal, tío? Así que a partir de ahora, de momento no volveremos a ver engendros, no volveremos a ver personajes así extraños, ¿vale? Es que he iniciado el PC y tal y me he metido ya en el juego y normalmente cuando hago eso tarda un poco más, ¿sabes? Sin ningún problema, ahora poco a poco. Se irá estabilizando. Pero bueno, en principio he puesto algún node también nuevo. He puesto el de que cambia la estética de los niños, ¿vale?
tenéis el listado actualizado en Discord, ¿eh? Y también los que veáis en YouTube también en la descripción tendré, joder, yo digo, no escucho nada yo. ¿Qué vas a escuchar, Daglor? Si no tienes ahora. Oh yeah, yes, perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces digo que he puesto el de los niños, el que se, los niños cambian su estética. Vale. Y también he puesto el Immersive Wenches. Vale, un segundo. El Immersive Wenches es un mod que añade añade más mujeres a las posadas, guerreras, no sé, hay de todo. Me parece bastante interesante, sobre todo por la... Tienes capacidad después de tener seguidores con este personaje, no, pero pronto terminaremos con esta serie. Iniciaré una, que ya iré por mi cuenta, a intentar matar todos los jefes del Colorful Magic. Y probaré este tipo de mods también, ¿vale? Bueno, pues este es Orelmos, que era un engendro, si os acordáis, y se, ahora es así, ¿vale? Básicamente es así, porque, bueno... Porque al quitar el mod, pues ya no. Ya no tengo esa carita, ¿vale? ¿Y qué tenía en la cara yo? ¿El yelmo de piel tenía? ¿Really? ¿Really? ¿Así iba? ¿Así de mal? ¿Y qué es lo que me pesa tanto? ¿Lingotes? ¿Pieles, lingotes, tienda? Bueno, questline principal, motherfuckers. Vale, por cierto, tengo hambre. No sé si lo sabes, Draclor. Come cosas, come cosicas. Vale. Vámonos. El... Rest Children, puede ser. Puede ser. Sí, el colorcito, claro. Lo ha puesto lo más cercano al color que le pusimos nosotros. Bueno, yo le puse aquel color asqueroso, ¿sabes? Y ese es el color que más parecido tiene con el original, ¿no? Con el que tenía. Pero bueno, que la verdad... la verdad, está bien. Así está bien. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy de noche? ¿O descanso? Diría que la quest... Sí, ¿lo veis? Mozas esclavizadas. Encuentra y lee la información sobre las mozas esclavizadas. Esto está en la mina de Asqua, ¿vale? No voy a hacerlo, ¿vale? No voy a hacerlo. Tengo muchísima curiosidad por ir a ver qué pasa con esas mozas, pero toca ir a... pues toca ir a... al túmulo. Al túmulo y más vueltas, pues hacer tacla, ¿sí? Toca hacer el túmulo. ¿Vale? Así que no sabemos qué es lo que nos va a deparar The Future. Pero bueno, tenemos tienda de campaña, tenemos historia. ¿Muy bien? ¿Vosotras? ¿Necesitabas algo? ¿Qué vais a la posada todas? ¿Necesitas algo? ¿En serio? Bueno, chicos, pues vamos a la posada. Mierda, con razón. Siempre me pierdo tus directos. Twitch me quitó el follow. ¿En serio, tío? What the, no sé. ¿Por qué? ¿Qué es un rollo YouTube? ¿Que te quita las suscripciones? De hecho, hay una... Hay una... Hay un tema ahora. Y es que desde el día 13 han vuelto a inhabilitar, a quitar y eliminar cuentas... cuentas basura. Bueno, vamos. Anda, yo también, tío, lloviendo, ¿sabes? Joder, macho. Madre puta. El tema es que necesito saber. A ver, necesito saber si pues muchas gracias por el follow de nuevo, a tú. Vale, tengo de todo, tengo para beber, tengo carne, ¿vale? Tengo madera para hacer fogata, o sea que ni problemas. Vale.
Puedo meterme a tienda de campaña sin ningún problema. Lo suyo sería llegar vivo. Llegar vivo a... Vale. No, no, botín manual, tío. Botín manual, lo siento, ¿eh? No puedo pararme ahora a coger carne, historias. No puedo. Y evidentemente tampoco voy a detenerme en... al campamento de los gigantes, ¿sabes? Llevo meses sin ver tus directos y... tengo miedo a esa espada. Sí, exacto. Miedo a mí. Bien. Pero no os voy a mentir, yo también le tengo miedo, ¿eh? ¿Que alguien me ayude? No sé quién ha dicho eso, pero... voy a ir tirando, vamos. Si no fuese porque el gigante de una hostieja me va a reventar, que por cierto, estoy en dificultad, debería estar en dificultad legendaria, ¿vale? Vale, legendaria con el mod Wildcat. Un poquito más de inmersión en las... bueno, iba a descubrirla, en plan lo que hago siempre, ¿sabes? Descubrir las... el campamento este, pero si no puedo hacer viajes rápidos, ¿qué más da, Draclor? Vale, ahora viene mi primer... ahora viene el tema. Hola, ¿yo no tenía un escudo, motherfucker? Ah, pues no. No tenía escudo. Vale, pues eso va a ser un lobo de hielo, ¿no? Pues ya... pasando de él un poco, venga. Pensaba que tenía... ¿cómo se ve la noche, eh? Me gusta el mote ese. También puse el True Storms. No sé si os lo dije. Lo veo en todo un poco gris y no me está avisando de nada. ¿Voy a morir aquí? Es que... ¿sabes qué pasa? Que no he probado el mod desde que actualicé el SKSE. Y no me está diciendo nada. Vale, hijos de puta, tío. Hijos de puta. No, magia, lo tengo en favoritos. Ya ves, tío. He tardado mucho, ¿eh? O sea, de repente me ha dicho que mis brazos están congelando, ¿sabes? Que es como, ¿really, tío? O sea... vale. Sentarse. Ya ves, tío. Fijaos cómo tengo el cuerpo, motherfuckers. Me encanta entrar en calor y ya me iré. ¿Por qué tienes un diamante al lado del nickname? Pues porque ahora eres... los que tenéis diamantes sois VIPs. En Discord, en noticias Draclor in-game, tienes la información de ese tema. Tengo hasta la posibilidad de poner hasta 30 usuarios VIP. De momento tengo 17, creo, me quedan unos 13. Y lo que estoy haciendo es premiar de algún modo a los que venís asiduamente a los directos. Eso. Los moderadores no pueden ser VIP. Los suscriptores sí, o sea, los que se han suscrito al canal sí. Y básicamente es lo que estoy haciendo. Ahora, a partir de hace unos días que veo los que asiduamente estáis en los directos y eso. Con el VIP lo que puedes hacer es... tienes cuatro posibilidades más. Es que puedes utilizar el chat sin restricciones. Puedes utilizar un chat específico de VIPs o algo así. Tienes el emblema también. Ya. Si me lo he pensado luego, Atu, tío. Artu, perdón. Pero bueno, soy un orco.
Y ya estoy en, ya en calor, ya he entrado en calor, ¿eh? Vamos a levantarnos. Voy a ir a, voy a intentar ir a muy a saco, ¿vale? ¿Vale? O sea que el calor me inspira, motherfuckers. Vamos. No veo absolutamente nada, pero necesito pirarme ya y ser muy rápido, ¿vale? Ser muy rápido y cuidado, ¿eh? ¿Doctor? Muy confiado por la, por el arma, ¿eh? No te veo. Ahí estás. Vale. Este tiene mochila. Voy a pillarme esta. Perfecto, un water skin, tío. Y otra capa. Zapatos de piel. Vale, me piro. Ya, corre. Bueno, por lo menos dentro ya estamos a salvo, ¿vale? ¿Tenía algún arco? Mierda, creo que no. Ah, tengo una de caza. Vale. Bien, y lo doy al... Que quiero subir un poquito la discreción, ¿sabes? Ahora. Joder, ¿cómo le...? Vale. De lujo. Vamos, level up. Voy a seguir con la salud. Y le vamos a dar caña a... ¿Qué coño me pasa? Que tengo una enfermedad ahora, tío. ¿En serio? ¿Qué demonios tengo? O sea, ¿qué tengo? Ah, mierda, brazos congelados. Un minuto. Bueno, vale. Vale. No es grave. Vale. Perfecto, ahora que estoy aquí, ¿ves? Esto sí. Eso es lo que... Perfecto, esto es perfecto. Porque aquí ya... Sin ningún problema. Aquí dentro... Que pase el tiempo. ¿Cuál es el mejor modo de supervivencia del Creation Club o el de la comunidad Frostfall Campfire? Yo el otro no lo he probado, no sé decirte, pero este es brutal. Combinados con estos, con Hunterborn y ese tipo de historias. Sacas ahí... Un gameplay bonito, bonito y una manera de jugar chula, tío. Te lo pasas bien. Piel de Skiver, pobre. Vale, fuera. Necesito beber. Venga, vamos a trabajar con estos dos Skivers y seguimos. Está durando mucho el Hermols, pero claro, hay que tener en cuenta el tipo de arma que lleva, ¿vale? O sea, que esta arma está muy cheta, tío. Pero espérate, que empecemos a enfrentarnos a enemigos. Vale. Qué lástima no haber aquí un... algo bonito para cocinar. Venga. Además también. Yo aquí. Mira, un escudo. ¿No querías un escudo, Dracula? Y la hacha de leñador, ya tengo. Bueno. ¿Sabes qué me da miedo de aquí? Las trampas, tío. Las cuchillas. ¿Vale? Las malditas cuchillas. O sea. Atentos, porque esto puede ser divertido.
Cuchillas en legendario. Va a ser divertido esto. No estás bien, Draclor. Ponte bien esto, campeón. Y os lo recomiendo encarecidísimamente. Esta roja. O sea, ¿vale? Encarecidísimamente. Me he arriesgado mucho, lo sé. Vale, sé que me he arriesgado mucho. Pero la vida sin riesgos, ¿qué sería, no? ¿Qué sería la vida sin riesgos? Venga, espermatozoide. Espermatozoide. Y ballena. Venga, el esquive travieso. Vamos a leer esto. Las espadas del color Full Magic. Que por cierto, tenía. Como bien dijo Celian, tenía razón. Al poner la traducción del color Full Magic, instalé directamente vía Nexus Mod Manager. Y no manualmente. Si hubiese. Al descargar manualmente, abres el RAR y tienes todas las traducciones. Lo hice bien. Ahora ya está el Dark Side Edition, que es la versión del Color Full Magic donde no hay seguidores y los enemigos respawnean, ¿vale? Y el comerciante del Color Full Magic ya no está fuera del de Arcadia, sino que está dentro. La araña, tío. Cuidado con la araña, Cuidado con la araña. Que aunque tenga esa arma. No, necesito toda la. Que la araña me da un toque y me revienta, Fijaos lo que dura el hechizo, tío. Eso es lo que me mató la primera vez. Ah, y no me dice preparación de campo. ¿En serio? Directamente ya cosecho historias. Mola. Guapo y peligroso. Muy peligroso. Uf, llevo muchísimas cosas, tío. Otra vez el inventario, es que... Madre mía, tío. De verdad. Fijaos. Extraer veneno, qué guay, tío. Qué guay está este mod. Fallaste en extraer el veneno. Algo de él consiguió estar en. Wow. Que me mata, tío. Que me mata, Willy. Buscar. Vale, nada. Sí. Eso. A ver, pues tú me molestas. Tú sí que te puedo equipar. Calio 50, 43. Vale. Esto. No, fuera. Vale. Calio total 25. No me abandones, por el amor de Arkai. Por aquí. Ya está cediendo, ya lo noto. Venga. No. Uff. La explosión, tío. Me afectó. Es que esta arma es. Esta arma es del demonio, tío. O sea, esta es la arma del demonio. ¿Vale? O sea, hay que tener. Hey, Albert Krau, ¿qué te pasa, tío? Pues estamos con el orco. Hola, Poetri. Saludos, tío. Hola, Dante. Bienvenidos a la familia de nuevo. Venga, Arbel. La garra. Vale, vamos. Tengo el escudino que debería ponerlo aquí ya. Sí, really. 4, vale. Vale, pues. 6.
Esto va a ser divertido, chicos. Esto va a ser divertido. A ver si puedo sacar un... Nah, tarde. Vale, esto es una hostia y no mueren, ¿eh? ¿Vale? Bueno, este sí. El otro tendría más. Vale, necesito esto. Ah, sí. Esta combinación, sí. Escudo y arma tampoco me va mal. Perfecto. Igual no hacía falta tanta hostieja, Draclor, pero bueno, yo soy así. Vale. El escudo también, tío. O sea, el escudo también. Madre mía. No, no tengo Dantes Inferno. Sí, este... Este armamento es del boss de... Desactiva esta mierda, tío. No sea cosa que tengamos problemas. El arma de dos manos no deja de buff. Lo habéis visto, ¿no? No deja de buff. No deja de buff. Curioso. Levels, levels, tío. Muchos levels. Sí, voy a seguir con salud. Hay que aumentar la salud. Estoy enfocándolo hacia guerrero o bárbaro, ¿no? Por decirlo de una manera, pero bueno, sí, guerrero. A ver, en un mano a mano estoy en 1 de 5. Necesito también subir a una mano. A 2 no voy mal. Vamos a subir defensa. Cuidado con esto de Draclor, por el amor de Dios, que por el amor de Talos. Qué guay, tío. Ahora porque soy nivel 5, ¿vale? Pero cuando... Si tengo la maldita suerte de llegar a nivel 10, cuando me encuentre con un jefe que no sé dónde están los jefes del Colorful Magic, me atacarán y me van a reventar, ¿vale? Porque los jefes del Colorful Magic, ya habéis visto el con el que nos enfrentamos, ¿vale? Ya habéis visto con el que me enfrenté, el de Carrera Blanca. Dragón, dice. Madre mía, dragón. Bueno, el dragón, sí, a ver si consigo pasar de aquí. Nos espera combate contra dragón y eso va a ser difícil, ¿eh? Eso va a ser... Divertido, divertido. Pero bueno. Aunque no pueda, o sea, aunque me quede sin peso, necesito subir a rabia. Vale. Ya. Fijaos que el aguante se consume. Bueno, no sé si lo veis bien. Sí, sí que se ve. Se llega a ver. El consume se aguante, ¿sabes? El aguante se consume. Madre mía, cómo estoy. Aunque haga ataques normales, ¿lo veis? Por el Wildcat. Que claro, es en plan, tiene sentido, ¿sabes? Este creo que no hace el ataque. ¿No lo veis? No hace el ataque. O sea, la ventisca esa, la escarcha esa. La de una mano, sí. Vale.
Esto es lo más peligroso que de todos los... Ya habéis visto, todos los personajes que... Que hemos hecho. Esto, de momento, es lo más lejos que he conseguido llegar. Gracias al arma, ¿eh? O sea, gracias al armamento. Si no, ¿de qué? Si no, bueno, pues... Los podría matar, pero... Vale, este es inquieto, ¿eh? Si no recuerdo mal, debería ser inquieto. Voy a intentar subir un poquito de discreción. Y arquería. Uf. ¿Qué miedo ha pasado? ¿Qué piedra tengo? Ah, la guerrera, vale. La espada mola muchísimo, tío. Coincido con vosotros. A ver, vamos a... Bueno, voy a esperarme. No te estoy en el... Uf, 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 uf. Cuidado, ¿eh? Me da miedo, tío. Me da risa, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Uf! Ataxia. Ataxia. Cuidado con el fuego, ¿eh? El aceite, cuidado con el aceite, Tractor. Crenso sal, crenso sal. Crenso sal. ¡Muere! ¡Crisosal! Me veía muerto por las cuchillas, tío. O sea... ya estás haciendo puestas, ¿eh? Motherfuckers. Para ver cuándo muere. El dragón. Es igual, me da igual el cofre de loba. Ahora solo quiero salir de aquí. Solo quiero salir vivito y coleando. A ver, al jefe le puedo reventar así buenas hostijas antes de que se levante. Igual con un poco de suerte lo bajo. Estoy igual, tío. Estoy igual. Luego hay que salir de aquí, ¿sabes? O sea, luego hay que irse de aquí. Que no hay viaje rápido, motherfuckers. Que no se puede viajar rápidamente. Que hay que salir de aquí a pata, tío. ¿Vale? Que hay que ir a pata. O sea... What is love, baby? Don't hurt me. Es que paso hasta de coger los cofres que hay aquí, tío. Es que no sé, igual hay cosas esculentas. Bueno, va, que no. Que ahora no quiero. Igual la ira Draclor, igual no hacía falta. ¿Vale? Era una bruta de mala. Mandoble nórdico de antiguo de frío. La piedra dragón. Vale. Igual. Igual no hacía falta la ira. Pero bueno. Seguramente sin la ira también hubiese hecho algo, ¿eh? Seguramente.
quería darle con todo. Por cierto, me puse un mod. Ahora cuando se me pase la ira, os lo enseño. A ver, minerales, que tengo cositas por aquí. La piedra, esto, pieza arcoíris, esto es del boss. Uso de animal. Oye, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué me permites? ¿Qué me permites hacer? A ver, va. Sentir el tiempo, recoger recursos. El alta en manfil, a ver, va. Cuchillo de cacería de hueso. Una flauta, mira, puedo hacerme una flauta, ¿ves? Hueso grabado de Hirsin. Marcador de alijo. Trocitos de hueso. Trocitos de hueso para que demonios son. A ver, cuchillo, garrote, nada, flechinas. Vale, para hacer flechas. Hombre, pues para hacer flechinas sí que me mola. Armadura de hueso, qué guay. Qué chula, tío. Amuleto de hueso de la luna de la cosecha. Hostia. Me acabo de dar cuenta de una cosa. El menú del mod Hunterborn no ralentiza el, o sea, no para el tiempo, fijaos. Mi personaje sigue activo. Me he dado cuenta cuando me he quitado la ira. Oh. Los mods que mencioné antes hacen muy difícil Skyrim. Revenge of the Enemies, Deadly Wenches o Genesis. Tengo... No, esos no los tengo, Artu. Esos los quiero poner cuando haga el full color, full magic. Quiero ponerme esos mods. Ahora lo que sí que tengo es el high enemies. El level high enemies o algo así. Que hace que se amplíe el nivel de los enemigos. Y que alcances, aunque seas un nivel 80, te puedas encontrar con bandidos de nivel 80 o sabes, cosas así. Los trocitos de hueso. Cinco de daño, flechas de hueso crudo. Vale. Sigo sin poder. Ah, ya puedo, perfecto. Vale, ¿qué os quería enseñar? Os he dicho, os enseñaré un mod que me puse que no sé qué. ¿Verdad? Os lo he dicho, ¿sí? Os lo he dicho, ¿verdad? ¿Y qué demonios era? Ah, sí. A ver si va. No lo he probado aún. Ah, pues sí. Mirad el encantamiento del arma. ¿Lo veis? Me he puesto un mod que hace más visibles los encantamientos de vanilla, ¿eh? O sea, los típicos de frío, fuego, etcétera, los hace más visibles. El de escarcha está bastante bien, pero el de fuego está muy guapo, tío. Parece un típico mod de armas especiales. Pero solo los vanilla, ¿eh? Los encantamientos vanilla. Sí, porque siempre que me ponía un... Me jode mucho ponerme un arma encantada con encantamiento vanilla y que no se aprecie, ¿sabes? Que salen las chispitas esas solo si es el de descarga, cosas así. Hola, Gremlin, ¿qué pasa, tío? En la siguiente semana de juego random, juego así, tienes inscrito alguno. Pues sí que tengo alguno, sí. Pero bueno, cuando sea el momento de semana de juego random, ya miraré los que quiero jugar. Aún sigo dudoso, tío, no sé qué hacer, no sé qué juego comprarme en Navidad. Siempre me regalo un juego y no sé qué juego pillarme. Tengo muchas dudas. Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey. No sé qué hacer. El cielo comienza a ponerse blanco como la nieve. Vale. Bueno, pues tengo que salir de aquí. Vale, tengo que salir de aquí. Pero bueno, estoy en la parte de atrás. Eso está bien. Vale, eso está bien. De hecho, estoy cerca de... Relativamente cerca de Cauce Boscoso, ¿verdad? Pues voy a ir a Cauce Boscoso. No, es que quiero... Desplazar. Quiero ir, entregaré la garra dorada
Bueno, entrenador, ¿verdad? Primero llega a Draglor, ¿vale? Primero llega. Prefiero ir por ese camino que no atajar por la montaña. Que igual puedo pasar lo peor, ¿sabes? Teniendo en cuenta que es zona helada. Con mucho ojo, ¿eh? Con mucho ojo que no está el horno para bollos. El arma bien preparada, Draglor, que es lo único que bueno que tienes ahora mismo. Cuidado, un conejo. Lobo. Bueno, lobo, no tú, lobo. Solo lobo. Vale. Voy a seguir con salud. Ahora mano. Cuidado con la casica. Solo soy una pobre anciana, cielo. No tienes que preocuparte por mí. Vale. No te mataré, de momento. Pero dime tú aquí. Aquí llevas. Aquí tienes una bodega, ¿verdad? Entra en tu bodega. A ver si tienes droga. En tu bodeguita. De lujo. Vamos a boticario. Bla bla bla. Cata de Anise. No hagas locura, está claro. No robes nada. Vale, esta es la que tengo equipada. Esta sí que puedo. No, es esta la que tengo equipada. Reforzar conjuración. No. Ah, necesito más encantamientos, motherfuckers. La saga de Wolfenstein. Cyberpunk también, tío. Cyberpunk. ¿Cuándo sale el Cyberpunk, Johan? ¿Sabes qué juego lo tengo ahí en el punto de vida? El Anthem, ¿sabes? El Anthem. ¿Sabéis cuál me refiero, no? Necesito dormir. Ahora que lo veo, necesito dormir. Bioshock también los tengo. ¿Puedo dormir en tu cama? No. No, Draclor, no. No lo intentes. No lo intentes. Ven aquí. Ven aquí. Entra en tu casa. Entra en tu maldita casa. Verás, tío. Verás. Yo no pienso salir. Yo no voy a salir. O sea. Va, que estoy cansado, Anise. Si some ahí. Mira lo que me has obligado. Mierda. Anise. Anise me ha jugado el live, como no es pabile. ¿Ventaja habilidad de resistencia disponible? What's love? Ah, eso será. Vale. Eso es en el campfire, ¿no? Tengo que hacer un campamento y usar las habilidades. Vale. Arde. Motherfucker. Vamos a ver. Escoria.
a cascar. Venga, que no tiene dueño. A dormir, a dormirla. Ya está, ya está. Dragon's Dogma también lo tengo. Vale, ahora tengo sed. Ahora estoy mal de todo. Mi cuerpo siente frío. Mi cuerpo siente frío. Mi cuerpo. Necesito hacerme una fogata. ¿Vale? Colocar. Usar hoguera. Usar. Madre mía, tío. Uf. Venga. Joder. Verás, tío. Ahora se muere así, encendiéndola, ¿sabes? Es lo más patético. Venga. Bueno. Vamos a crear grasina. Vale. No. No hoguera rugiente, así. Bueno, tampoco hace falta tanto Dracloro. Así, así, así. Vale. Y ahora. Habilidades. Venga. Mostrarle la siguiente, la anterior. A ver. Maestro de fuego. Rango 4-1. Ventajas aumentar 40. Si se tiene un 7% de probabilidades de encender con éxito las hogueras en cualquier condición climática, las hogueras encendidas duran un 0% más. Caminante sabio. El aguante aumenta 10 puntos cuando se usa un bastón. Pero eso no puedo. No puedo. Necesito hacer el primero, ¿verdad? Porque este no puedo. No. Necesito este. Qué guay. A ver, rango 4-0. Vale. Ya estoy. Ahora, en teoría, tendré un 14% de probabilidades. Bueno, es el anterior. Un 7% de probabilidades de ascender con éxito las cosas en cualquier condición climática. Bueno, está bien. Venga, Johan. Gracias por venir, tío. Un abrazo. Mostrar habilidad siguiente. Ah, soy imbécil. Imbécil, no lo sabía, había más, tío. Bueno, no pasa nada. Volver. Sí, volver, la cloro. Colocar. Tengo una cama aquí al lado, sí, lo sé, pero me apetece hacer esto, ¿sabes? Vamos a hacer rugiente. ¿Vale? Porque necesito asegurarme de que no voy a morir buscando buscando objetos, ¿sabes? O sea, buscando recursos. Qué lástima, tío. No he visto lo de las... que había más habilidades, joder. Ahora tengo curiosidad por verlas todas. Bueno, un poquito más de maleta seca, que va muy bien, claro que sí. A ver, habilidades. A ver. Habilidades, habilidad siguiente. Pupilo de la escarcha. Aumento de exposición de vida de ataques y hechizos de escarcha, se reduce un 25%. Joder. Ventajas aumentar una. Vale, que no puedo esta. Es esta. Aumenta la calidad 20 puntos. ¡Sí! ¿Y ahora qué me das? Vale. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Venga, dormir.
venir. Pues la verdad es que hace muchísimo que no juego al TES Online. Muchísimo, muchísimo. Pero recuerdo que la última vez que lo jugué. ¿Cómo que carne cruda de araña? Y no puedo hacer ahí. No puedo hacer. ¿No puedo cocinarla? ¿Really? Ah, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Sí, sí que puedo, sí. Claro que sí. Vas a ver tú. Cocina primitiva. Pues no. No puedo. Una mierda, joder. Vale, pues te necesito comer, eso sí. Necesito comer. Vale. Estamos listos. Eliminar. Quedan 2 horitas de fuego. Ya está. Llévate esto también, Raclor. Usar farol, recoger. Recoger, vamos. Pues parece ser que sí. Gremlin. Parece ser que sí. Venga, Daniel, que no te he dicho nada, tío. Un abrazo. Parece ser que sí. Bueno, seguimos nuestro viaje, seguimos nuestro camino, nuestra aventura. Aventura en supervivencia, muerte permanente. Me voy a callar la boca porque ahora espero la muerte de lobos. Fijaos. Fijaos. Fijaos, ellos no lo saben, pero van a morir. Son de hielo. Eran de hielo, ¿verdad? Ah, no, lobo de foso. Preparación de campo. No, este botín manual. Este manual. ¿A quién habéis matado? ¿A qué pobre hombre habéis matado? ¿A un guardia? Hostia, una capa de resistencia a la escarcha, tío. Notita. Notita para mí. A ver, vamos a leer la. Tu cuerpo siente algo frío. Ponte la capuchina esta, ponte la capina. Perfecto. De lujo. Esto debería protegerme. Debería protegerme. ¿Vale? Qué guay está, tío. Qué guay está. De verdad, cómo mola, tío. Ya. Se me está acabando el agua. No te la bebas toda, Draktor. ¿Qué haces? Venga, me piro. Estamos yendo hacia cauce boscoso. ¿Vale? Y lo tenemos ahí delante, por cierto. O sea que es posible que sobrevivamos. Oye, ya que estoy, podría ir a la mina de Ascua, ¿verdad? A ver qué sucede con esas mozas. ¿Qué me decís? ¿Queréis que lo haga o qué? Sí, Draclor, sí, hazlo. El agua está fría. Pero yo soy así, de guay. Joder, qué imbécil soy, tío. Que no es esto, Draclor, que es aquí. Llena la win ahí, claro que sí. 2 de 3 o 3 skin 3 de 3. ¿En serio? ¿Los has llenado todas, tío? ¡Qué épica! El agua refrescante. Para que con tu vida. Oye, pues tengo mucha curiosidad, Por ir a la mina de Ascua, a la mina de Ascua. A ver, voy a activar esta misión. Encuentra y lee información sobre las mozas esclavizadas. Es aquí, en la mina de Ascua, tío. Mina de Ascua que debería estar vacía porque la vaciamos, pero yo no sé si con el mod se va a ver afectado y aquí va a haber gente, ¿sabes? No lo sé. Vale, no lo sé. A ver, ahora sabremos. Me veo muy confiado, demasiado. Estoy jugando como si estuviese jugando con un personaje habitual, ¿sabes? Bueno, no hay gente, no hay nadie. A ver.
Bueno, no parece que haya nadie. No parece que haya nadie. Es que me pica mucho la curiosidad, ¿sabes? Con este mod. Vale, ya veo que está ahí. Esto, aquí no hay fragua, aquí solo hay esto. Vale, este mercader de esclavos bandido. Bien. Uf. Uf. Cuidado, Yo también soy orco, imbécil. Puta mierda, tío. Cúrate. ¿Solo tengo esa? ¿En serio? Hasta ha dejado de escucharse el sonido de la curación, tío. Bendita, bendita poción de curación menor, tío. Y bendita capa de escarcha, de protección a la escarcha. Y bendita poción de resistencia a la escarcha. Si no tengo eso, me revienta. Maldita sea, tío. Maldita sea. Yo no sé por qué me meto en estas historias, de verdad. No sé. Sube Hello Kitty Island, tío. Y déjate de... Léeme tú. Habla con una moza en la posada para que pueda ocuparse de las chicas rescatadas. El 5. Encuentra a Daphne. Encuentra a Kahan. Encuentra a Yarira. Encuentra a Maxi. Encuentra a Oriane. Los muchachos esperarán a que tú recojas a las mozas y las entregues a ese comerciante de carrera blanca. Apuesto a que elegirá comprar nuestras mozas, ya que no estamos pidiendo mucho comparado con la ridícula suma que los otros bandidos esperaban obtener con sus mujeres. Una cosa más, olvídate de esa mocosa pelirroja. No podemos permitirnos esa clase de intercambio. No queremos tratar con esclavos, enfermos, así que hazlo lo antes posible. Estas son las ubicaciones actuales. Oriane, Torres de Valheim, Maxi, Cubo del Arroyo de Piedra, Yarira, Almenara de Punta Nevada, Kahane, Mina del Barranco de Bilis y Daphne, Cubo del Cerro de las Voces. Vale. Ya tienen a gente, a chicas inocentes. O sea, puedo ir yo o puedo hacer que alguien vaya por ellas. Está guay. Es interesante. Interesante. Interesante, sin duda. Uf, qué mal lo he pasado, tío. No se me va, ¿eh? Ya se marcha el susto. Yo cuando lo he visto con ese martillo, y digo, verás. Un orco y un martillo, mal rollo, ¿sabes? Tío, va. A ver qué ocurre. Pero lo de la escarcha, tío, es que ya son dos veces, ¿eh? Que estoy a punto de morir. Bueno, una vez morí. Aquí está. Tú no vas a ir, eso seguro. No. Yo no voy a ir. A ver, tengo las indicaciones, tengo las ubicaciones. Me han marcado todas las ubicaciones. A ver, quiero ver. Aunque me pica muchísimo la curiosidad, eso sí, por ir yo, ¿sabes? Hostia. Qué guay, estaría guay, ¿eh? Rescatarlas yo, así en supervivencia, en plan, el héroe sin capa. Bueno, en este caso sí, resistencia a la escarcha. Pero no he venido aquí a ligar, ¿vale? No he venido aquí a ligar. Así que mi objetivo es esto. ¿Vale? Mi objetivo es questline principal y a ver hasta dónde puedo llegar de la questline principal. Ese es mi objetivo.
Perfecto. Saludos. Iré a una posada, eso sí. Ahí. Iré a una posada y hablaré con las chicas. ¿Qué pasa? ¿Qué estás triste? ¿Lo has encontrado? ¿Estás triste? A donde pertenece. Dame pasta. Motherfucker. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana. Perdón, creo que te he roto algo. Por fin. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Cállate, no me das la pelota. Muchas. Estúpida. Dice que son basura. Para mí, también lo son. Claro que sí. A ver. Pico, extrañador. Nada por aquí. El amuleto de Mara. Esta la voy a dejar. Por cierto. Ah, vale, es la misma. 50-50. Pues vamos a vender la mochilina de piel. Los venenos no los quiero. La comidita sí, claro que sí. Los ingredientes, bueno, no me importa mucho, pero bueno. Mineral de hierro, guárdalo. Así lo fundes y con eso que te sacas también un poco de herrería. Deberías hacer algo con esas pieles, Draclor. Ya sé que necesito comprar, tío. ¿Tú lo tienes, esto? ¿Tú tienes lo que yo quiero? No, ¿verdad? Lo tendré que hacer yo. Voy a hacerlo yo. Voy a hacerlo yo. Es lo que quiero hacer. Sí, lo hice. Ahora toca avanzar. Ahora toca avanzar. Creo que está aquí lo que quiero hacer. Pociones de vida, bueno. Hey, Hissens. Muchísimas gracias por ese follow. Agujeta de piel, esto es bueno para hacer cosas bonitas. Quiero hacer esto. Aumentar mi carga, ¿sabes? Así que necesito cuero y tiras de cuero, ¿vale? Bandolera de cuero. Hombrera. ¿En serio? Vale, 5 cueros. Tira. Vale. Más cuero. Está bien que pueda hacer. Vale, aquí tenemos bastantes portaviales. Capacidad de carga. Voy a coger las de 50, ¿vale? De momento, una petaca de cuero atrás derecha. Cinto grande. Porque esta hombrera son 75. Puedo hacer una bandolera de cuero hasta que pueda hacerla. A ver, bandolera de cuero. Son dos hebillas y cinco tiras de cuero. Vale, tiras de cuero. Piel arruinada. Está bien que de esas pieles asquerosas que sacamos de los animales podamos hacer por lo menos este tipo de historias. Eso está guay. Me gusta. Por lo menos va. Sirve de algo, ¿sabes? Vale, las dos hebillas. Que las hebillas, si no recuerdo mal, se hacen aquí. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por venir. Polismir. ¿Son estas? Pues sí. Pues sí. Grande. Vale, la que he hecho es la de 75. No, la de 50. La bandolera hace cuero de 50. ¿Vale? No, pues no, la de 75. Vale, lo que pasa es que la otra tiene hombrera también. Me importa bastante poco que tenga hombrera que no. A ver, necesito más peso. Aumentar más el peso de carga. A ver qué más puedo hacer. Va. A ver, voy a intentar ir a por una de las. No me queda mucha, Nah, no puedo hacer muchas cosas más ya. Bandera de cuero, hombrera. No.
No. A ver, me quedo sin cuero, me quedo sin todo. Pues nada. Sin problema. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, tío. Vamos bien. Chafarotes, hachas, asquerosidades. Nada. Botas de bárbaro. Bla, bla, bla. Nada por aquí. Anillo. Venga, voy a hacerme un collar de plata. Así, subo herrería, claro que sí. Bisagras, clavos y guarniciones de hierro. Vale, esto nada. Esto para... Water bucket. Water bucket. Vale, pero hay algo que quería hacer. Que es a lo que he venido. De hecho. Que es... Esto. Vale, rollo de papel. Lo que necesites. Por Ismir, si algo es simple y resistente, yo puedo. ¿Lo veis? Portar. He puesto el mod que cambia a los niños. Los hace un poco más agradables a la vista, ¿sabes? Grande. ¡Y! Apártate de ahí. Hombre, evidentemente las mías no puedo mejorarlas. Pero bueno, el arco sí. Por lo menos, eso que me llevo. ¿Que compre pociones de vida? Sí, debería comprarlos. Los compraré en Carrera Blanca. Nos vamos. No, entra en la posada. Y ahí puedo comprar algo también. Sí. Soy imbécil, sí. Yo me siento mal, pero tú tienes un aspecto... Calientes y camas calientes. Porque tengo algo. Tengo ataxia, tío. Tengo ataxia, ¿lo ves? Tengo ataxia asquerosa. A ver, vamos a hablar con las muchachas. ¿Necesitas algo? Hola, Weina. Hola, Mabrella. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te has enterado de algún rumor últimamente? Disculpa. He oído que las chicas están lidiando con algunos problemas ahora. Tal vez pueda ayudarlas. Hola. Eso parece. ¿Tienes información sobre una chica capturada que necesita ayuda? Todo está en esta nota. Misión de las mozas. Debería preguntarle a alguna camarera de la posada para obtener más información sobre los problemas de las señoritas. Iniciado mozas capturadas. Encuentra la moza capturada. ¿En serio? Ya. ¿Qué me has dado? ¿La notita? No, la notita es de... Adril. No. Esta es una oda. Encuentra la moza capturada. ¿Y dónde está esa moza? Votos protector. ¿En serio? ¿Otra vez a la mina de Ascua? Paso. Irás tú. Yo no voy. Yo me voy a seguir con la questline principal. ¿Qué es lo que me interesa? Tenemos habitaciones y... ¿Dónde está la posadera? Ha salido. El lugar es suyo, así que hace lo que quiere. ¿Cómo le quiero una habitación? La posada está cerrada, aunque el bar sigue abierto. Está bueno. No dudes en sentarte y descansar la cabeza en la mesa todo el tiempo que quieras. No te molestaré. Está guay. Le echa un vistazo. Mada Horker. Chao. Ya tengo World Skin. Bueno, vámonos. A ver hasta dónde llegamos. Atardecer más bonito, maldición. Que os enseño. Os llevo unos sitios. Os llevo unos sitios. En vuestra vida. Bueno, va. Sácate el armote. Que tienes el arma más grande de todo Skyrim. Fijaos. Bueno, tengo que llegar cuanto antes. Hablar con el Jarl. Y esto va a ser divertido, tío. Dragón, tío. Mirmulnir. Como no te portes bien. Este lobo no está porque lo maté en su momento. Ah. Go, 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 go. Go. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis unido hace poco a la familia en Discord. Tenéis los enlaces abajo en los paneles. Los que me estáis viendo en YouTube en diferido, os animo a que os unáis si aún no estáis en Discord. Hace tiempo que subí la encuesta aquella. No sé ahora cómo estaríamos con el tema de qué porcentaje
estaría ahora en Discord y cuál no. Había un 70% de gente que no estaba en Discord, ¿eh? Evidentemente, en la medida que voy, bueno, que puedo, pues voy añadiendo cositas y modificando cosas en el grupo. Tengo miedo de que vuelva a salir el Galahad, este tío. Sí, ese es el tema. Claro, el objetivo. El tema es ese Gremlin, que evidentemente en el momento que mate al primer dragón ya tendré desbloqueados los dragones. La visita de los dragones. Pero claro, ese es el reto. Ver hasta dónde puedo llegar en la questline principal con un gameplay de un personaje con muerte permanente. Pero bueno, tampoco quiero agobiarme demasiado, ¿sabes? Porque también me pica mucho la curiosidad con la misión de las mofas, tío. Pero si el primer pelagato de ese que había ahí en la mina de Ascuas nos ha dejado finos, pues no me quiero ni pensar. No me quiero ni pensar lo que puede ocurrir. Si vamos a un sitio donde está lleno de bandidos y cosas así. Sí, eso sí, siempre puedo huir. Pero recordando que tengo esto también. Divers Dragons. ¿Sabes? Divers Dragons, tío. More tavern wenches. All inns will have at least 2 wenches in the apartment on one of the locations. 20 NPCs más. Añade 8. Bueno, 8 traveling wenches with bodyguards. O sea, con patrullas, ¿no? De mozas. Con guardaespaldas. Y un mercader también. Añade 17 NPCs. Madre mía, pues aquí pues se puede. More or less. No default traveling. Está guay. Disable dialogue of summons items. Está guay. Pues eso, tengo el Divers Dragons. Y el Divers Dragons es de todo menos Divers, ¿sabes? Un poco más casi que soy, Gremlin. Saludos, caminantes. Normalmente me ocupo de pequeños cultos y peleas contra ellos. Y este que no se cansa de predicar, tío. Que no te escuche nadie, vete a dormir. Venga, me te quito la taxi ya. Por cierto, yo no tengo collar, así que equípate esto. Aunque sea para nada, en la muerte de Mara. Igual con un poco de suerte te casas. Y haces una viuda. Dragón Akaviri, sí. Y este que solo tiene que hambre, tío. Hambre, 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 hambre. Venga. Ahí va. ¿Eh? Ah, la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubre. De eso tendrás mi... Al final, tu información... Qué tonto eres, tío, verdad. Y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. Lista, crees una lista. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Bueno... Envíame una copia Farengar. Para que lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. Voy. ¿Un dragón? ¿Dragón? ¿Qué emoción? ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Gremlin me puso el toque maldito de Gremlin. Yo te maldigo, Gremlin. Ay, te maldigo, Traclo. Sí, dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Sirvo al Jarl Valgrud como administrador. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Más rápido que Usain Bolt? Lo dudo. ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ningún... Y estás orgulloso, ¿no? Eres un héroe, tío. Buen trabajo, dice. Buen trabajo, cobarde.
Pero bueno, hay que huir para poder avisar el peligro. Bien, bien. Claro que sí, eres un orgullo para tu país. Vete por ahí. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio. Lascorco. Acabo de leer Lascorco. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Benichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal. Pues oye, no me disgusta la idea de tener la casica aquí, ¿sabes? Me encontraré contigo en la atalaya en cuanto sea. No me disgusta. Tengo un escudo con encantamiento, por cierto. Gracias, tío. Gracias. O sea, gracias. Regalo como Dios manda, tío. Te lo has currado ahí. Claro que sí, te lo has currado. ¿Te lo curraste? Muy bien. Bueno, ahora toca irse a... Tenemos una cita. Uf, tengo miedo, tío. Pero evidentemente no voy a irme ahora. Uf, que me pongo más triste cuando me dicen buena suerte, que tengas buen viaje, porque creo que va a ser el último, ¿sabes? Fuck this shit. Fuck this life. ¿Puedo llenar cosas aquí? Lo tengo, ¿verdad? No. Mira, un salmón. Para mí. Voy a irme a la posada. Vale, y voy a hacer mi última comilona, tío. Voy a... Escuchas gotitas que caen. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo me hago aquí? A los compañeros. Se me acabó con mi vida. Sí, ahora me tengo con los compañeros. Bueno, voy para adentro. Voy a hacerme una buena comilona. ¿Sabes? El calor ahí del fueguino. Claro que sí. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo. Fijaos, cuánta people. Tener una taza limpia en alguna parte. ¿Una taza limpia? Pues una cerda. Vale. Mira. Qué miedo, tío. Me da un miedo esa gente. A ver, que no quiero... Hola, Hulda. Disfruto de este trabajo lo suficiente. Echa un vistazo. Dame cositas para comer, va. Esto es barato, ¿verdad? Tengo dinero. Bueno, venga. Vale. ¿Vamos a comer? Primero vamos a comer. Tranquilamente, ¿vale? Tranquilamente. Voy a comerme... Los caramelicos. Si necesitas otra cosa, avísame. Va a haber ahí una... Claro que sí, una buena cervecita. Por supuesto, claro que sí. Y vamos a hablar con Tamda. Ah, ¿necesitabas algo? Disculpa. No quiero que pierdas esas curvas. ¿Quién salió, tío? No quiero que pierdas esas curvas, toma. ¿Para qué? ¿Para el gimnasio? 35 septis para ir al gimnasio. ¿Tienes algo barato para beber? Pagar 15 pies. No quiero perder mi oro en cerveza barata. Muéstrame tus vidas más fuertes. Por supuesto. Creo que te es suficiente por ahora. Estoy un poco cansada. Dame un dolor de espaldas del ala. Pagar 300 séptimos. Dame un amante brutal. Puedo necesitarlo. Pagar 300 séptimos. Me gustaría un ojos lujuriosos, por favor. Guiño. Eso parece. Para atrás. Atrás. Atrás, que esto ya no parece Skyrim, esto parece The Witcher. ¿Vale? Motherfuckers. ¿Sí? Que hay niñas delante, joder. Carlota no, tío. Pero bueno, a ver, ¿cuánto dinero tengo? A ver, hostia, yo no lo puedo creer, tío. Estoy a punto de enfrentarme un dragón y aquí pensando en gastarme el dinero en masajes, tío. ¿En serio? A ver, tú, Violet. Hombre, pues si es que ya entramos así ya, hola. Precioso, eres demasiado buena para este sitio. Hola, me preguntaba si me puedes ayudar a combatir algunos bandidos. ¿Estás nervioso? Me gusta lo que veo. Me sentía un poco apagada hoy. Apagado hoy, pero definitivamente me has encendido.
Eres un presumido y no dejas de hablar. Por supuesto. Apuesto a que estás cansada de servir a estos maleantes. No pienses que estoy mirando a tus pechos, estoy mirando a tu corazón. No hay más remedio. ¿Por qué no vienes conmigo? Sabes que va a ser divertido. Si aceptas venir conmigo alguna vez, te pagaré. Si aceptas venir conmigo alguna vez... Ah, vale. Vale. Había entendido. Si aceptas venir conmigo, coma, alguna vez te pagaré. ¿Sabes? En plan... No te lo aseguro. ¿Esto para qué es? ¿Para sacarla del currele aquí? ¿Para darle una vida mejor? ¿Y si compro una casa y me caso con esta mujer y la saco de aquí? Me he enamorado, tío. ¿Cuánto? ¿Cómo que cuánto? ¿En serio? Bueno, pues ya reuniré dinero. No puedo gastarme 500 pavos en Violet, tío, ahora. Si mato al dragón, vengo y salvo a Violet de este mundo. No es problema. ¿Hecho? ¿Hecho? Hecho. Si mato al dragón, rescato a... A... ¿Necesitas algo? A Line también. ¿La rescato todas, motherfuckers? De acuerdo. Saludos, capitán. Vale, no tengo sensación de... Es la bebida. La bebida me ha hecho hacer esas cosas. Claro, es tuya por un día. Que no muera Castro, deje que se pegue un gustito. No, de verdad. Voy a hacerlo así. ¿Qué puedo hacer por ti? Tú no, Tanda, que tú a control no te ves bien. Tú sí, Violet. Violet, volveré a por ti. Mataré al dragón y volveré a por ti. Déjame, ya voy yo. No me acompañes. Venga. Si mato al dragón, vuelvo a por Violet. La libero de este mundo cruel. Y me caso con ella, joder. Comprar una casa. Tengo hambre, tengo sed, tengo de todo. Venga, claro que sí. Bebe cosas. Y esta para enseñarme, ¿sabes? Enseñándome la. Venga, sigo teniendo. Ya está, estamos a full. La seguridad en carrera blanca es la más penosa. Venga, mucha peña aquí, ¿eh? La que nos espera, tío. Bueno, ahora hemos pasado la noche. ¿Y esos ojos rojos? Yo estoy en unos ojos rojos ahí. Bueno, vámonos. Tengo algo para vender. Bueno, ahí vamos bien de peso porque llevo bandoleras y historias. ¿Necesitas algo? Violet, te liberaré. Te liberaré de este hombre. Pociones, gracias, Dante. ¡Oh, en serio, tío! Aún. Las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana. Tengo pociones de magia. Tengo dos de magia y de guante. Joder, macho. Dicen que has ayudado al Jarl. Sí, así es. Gracias. Es un placer. Hola, Claire. Hola, disculpa. Madre mía, tío. Quiero liberarlas a todas. Se viene Aren. Violet. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No te vayas lejos, Violet. Maldita sea, no te vayas lejos que... ¿Sabes qué? Sin pociones. Estoy muy arriba. Tengo de magia. Esta es Lucía, creo. Ah, no, Mila. ¿Veis? Cambian un poco. Bueno, un poco bastante, de hecho. Cambia bastante. No, paso de esperar. Que si espero me sube el hambre y la sed. ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? ¿Os vais también a combatir al dragón? Bueno, no me iría mal un poquito de ayuda. Mira, la cara de una callita. Están sobando, ¿no? Motherfuckers. Pues nada, me voy. Bueno. Deseadme suerte.
primer gran enemigo al que nos enfrentamos en la serie Skyrim, muerte permanente, survival, hardcore, hard mode, hard todo. Pero yo cazando mariposas, claro que sí. Porque los hombres de verdad cazan mariposas. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Vale, vamos. También puedo esconderme como un cobarde ahí en la torre y no salir nunca y esperar a que muera de aburrimiento. Mira la caravana callita. Estáis un poco lejos, ¿no? De vuestro país. Es una visión extraña. Esas escamas blancas se necesita algo. Cuando en cuanto caen del cielo. Me gustaría hablar con alguien. Vale, ya estoy, perdón. Bueno, ¿qué? ¡No! Hostia, dile, tío. Ahora. Está aquí, en alguna parte. Ha atrapado a Horoki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo. Eres un poco como Brad Pitt, ¿no? ¿Dónde está el dragón? ¿Motherfucker? No lo sé. Que Kina nos salve. Ahí vuelve. Uf. Ahí viene. Uf. De acuerdo. Bueno, yo me quedo aquí. Mata al dragón, dice. Mata al dragón en dificultad legendaria, ¿sabes? Con muerte permanente. O sea, mata a Mirmelnur. A Mirmelnur. Fijaos, prepara la curación, Reclor. Porque es lo único que vas a hacer ahora, curarte. Yo intento. De momento no ir. Quiero tantear el tema. Joder, pues. Le estoy dando, motherfuckers. Le di un poco. Chris, Marmaduke. A ver. Voy a subir a la torre. Como un mísero cobarde. ¿Imaginas que me quemo y muero del fuego ese? No te caigas, por el amor de Talos, Draclor. Te cures de caerte, ¿sabes? Vale, fuego. Es que también nunca sabes cómo. Qué guapo está, tío. Le estoy dando, Sí. Le estoy dando. Me guardan la subida de level. ¿Vale? Voy a guardarme la subida de level. Uy. Ay. Baja y enfréntate a tu destino, Draclor. ¡No! ¡No puedo morir! ¡Violet me necesita! ¡Violet me necesita! ¿Violet? Pero si eres un cobarde. ¿Qué cobarde? Soy un superviviente. El cobarde es el dragón, que no baja nunca. Me parezco a él. Yo tampoco quiero bajar. Di que sí, muchacho. No bajes, que vas a morir. ¿Puedes parar de dar vueltas? ¿A qué estamos jugando? Venga, pues voy a intentar darle, va. Si puede ser, vuela recto. ¡Uf! ¿Qué va, tío? No para, de dar vueltas. Se ha vuelto como loco. ¿Pero qué coño tiene ese dragón, tío? ¿Dirección asistida? Maldita sea, si parece un Fórmula 1. ¿Cómo gira? ¿Cómo vira? ¿Y cómo trolea, tío? Con las curvas. Se relaja un poco la vida a esta mujer. Tengo un poco de miedo. Ahora.
Vale, es posible que ya no suba más. Rápido, rápido, Draclor, te lo matan. Tienes que ir tú a matarlo, a darle el toque de gracia. Ese kill es mío. Uy, ese fuego de la muerte. Uy, 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 uy. Ah, sí, tío. Bien. Bien, te has currado. ¿Os lo habéis currado? ¿Qué te pasa en la cara? Tengo el poder de un cobarde. Esto es survival. He matado a un dragón. ¿En serio? ¿En serio también puedo cosechar ingredientes? Escamas de dragón y hueso. Mi cuerpo se siente caliente. Bueno, he conseguido 100 y pico pavos, lo cual me da un margen bastante interesante para... Estallido de voz, tu voz es puro poder, apartando todo y a todos los que se interpongan. What is love, tío? ¿De dónde has sacado eso? No, no vengas, no vengas. Joder, pesado de los cojones, tío. No puedo creer. Eres sangre de dragón. Aparta, yo no quiero romper nada. ¡Ay, Oma! ¿Qué es esto, tío? Tu voz es puro poder, apartando todo y a todos los que se interpongan. Venga, Gremlin, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues hemos conseguido matar al dragón, así que vamos a rescatar a Violet. Violet, mi amor. Voy a ir a la caravana. Qué epic, tío. Muy epic. No sé qué hace esto, pero es muy epic. No va aquí. Este camino resulta muy... Echa un vistazo. A ver. Estancia de magia. Esto para ti. Tengo conjuración de un asesino de Rémola, por cierto. Las escamas y los huesos. Pues quédatelas, tío. Quédatelas. Que todo esto lo quiero. O sea que... A pechugar ahí. Venga, a liberar a esta mujer, va. Ah, toca rescatar a... Vamos a sacar a... ¿Cómo se llamaba? Y me había enamorado, ¿sabes? A Violet. Venga, vamos a rescatar a Violet de este mundo. No sé si hago bien en comprometerme con nadie, ¿sabes? Comprometerme con la mujer, buscar casa, porque voy a morir y voy a dejar una viuda. Pues mira, por lo menos dejo a alguien en herencia, ¿sabes? Voy a hablar primero con el Jarl, que me dé un título, ¿sabes? Igual siendo Thane, me dan descuento o algo, ¿sabes? Lota, Alfred... Bergrit. No sé si me entendéis. ¿Y tú quién eres? Erlund. No sé, igual me hacen descuento. Pues probablemente se vaya a quedar viuda en 0, además hay que tener en cuenta que ahora soy nivel 6, a punto de 7. Nos queda poco para entrar en el límite del Colorful Magic, es decir, donde los enemigos cuando me vean me atacarán. Lo mejor de todo es que no sé dónde están. Está la información, puedes ver todas las ubicaciones, pero no quiero saberlas. ¿No has
Por Ismir, mira. Eres Dracul, ¿verdad? De Dracul in Game, sí. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo rescatarte a ti también, Neila? ¿Qué rescatar a todas, tío? Estábamos hablando de ti. ¿Qué sucedió en la taberna? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con... Ah, no, ya tengo la subida de nivel. Es verdad que la había guardado antes. ¿Sangre de dragón? ¿Sangre de dragón? De los sangre de dragón. No sé si soy sangre de dragón, no sé si soy sangre de dragón, pero tengo hambre. Así que es verdad. Los maestros del camino. Se dice que... Si de verdad eres un sangre, y la subida, tío. Y la subida, alto rodear. ¿Qué? Nos has hecho por mi derecho como Jarl, te asigno. Asimir, nos honra tenerte como fe. Y la subida a carrera a alto rodear, ¿qué me decís? Ah. Vale, esta. Vale, mira, fijaos, esta es, a ver, cómo se ve el encantamiento vanilla de, con el mod. Ah, está guay. Mola. Mola. Está chulo. Pues puedo encantarme, no sé, dependiente. Ah, no tengo jamás, guay. Muy bien. Vale. A por Violet. Trolls. Tenéis el listado en el... En Discord tenéis el listado. Y cuando subo... Cuando resubo los vídeos al directo a YouTube también. También lo tenéis. Aún no sé qué hacer. Con qué especializarme, ¿sabes? Pero bueno, voy a darle caña al bloqueo ahora. Venga, ahí viene Lidia. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor, por supuesto. Vale, Lidia me acaba de llenar el Water Skin. Bueno, te quedas ahí, lo siento, no quiero seguidores. Ah, qué mal lo voy a... la casica. Bueno, no, vamos a hacer las cosas bien. Primero, rescata a esta mujer. ¿Qué tanto tiene que ofrecerte? Sobre todo un futuro. Una persona solitaria como yo. Vale. Una persona solitaria, fijaos. O sea, esto. ¿Vale? Esto como tiene que vivir solo, tío. La patética y corta vida que le queda. ¿Dónde está Violet? ¿Vale, Violet? Ay, Violet. Ay, mi Violet. Me hace gracia lo de no quiero perder esas curvas. Hola. ¿Eh? A ver. Por supuesto. No hay más remedio. Avalorios brillantes para las señoras. ¿Cuánto? Todos ellos fabricados. ¿500? No. Me voy a gastar todo el jornal, tío. Me voy a gastar toda la pasta en esta mujer. ¿Sí? Ven aquí. No, espera. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Pero esto qué es? ¿Un respawn de mujeres, tío? ¡Ay! No puedo rescatarla. Se va. Se ha cansado de mí. No quiero perder esas curvas, es que... Hasta la próxima. Bueno, pues no puedo rescatar a Claire. Ahí a Violet. ¿Hay
algo que pueda hacer por ti? Bueno, pues yo creía que sí, pero parece ser que no. Así que... pues voy a gastarme el dinero en la casa. Voy a comprarme la casa. Sí, voy a hipotecarme. Igual me arrepiento toda la vida, pero... pero bueno. Bien, he contraído una enfermedad asquerosa. ¿Cómo lo veis? ¿Ves? Joder. Venga. Me he comido, hombre, me he comiendo carne de rata, tío. Yo qué sé, pensaba que me daría otra oportunidad de decirme, va, pues por 500 no, pero por 1000 sí. Pero no, o sea, le ofreces 500 y te dice, no, no, ni de coña. Me alegro nunca de más. Haber tragado amistad contigo. Tengo algo para ti, toma. ¿Eh? Ah, gracias. Entrada de amistad, dice. Una vez que hemos hablado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te rescate a ti? ¿Sí? No, disculpa. ¿Ah? ¿Ah? No puedo. ¿Eh? ¿Dónde está Berichi? Fíjate, loco, que estás loco. El niño locuras. Estará en la, el balcón. Porque sentado no está, ¿verdad? No, a veces estáis sentado bebiendo. El mod este, el de... ah, el Magic Arrows. Ahí estás. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Vale, no recordaba que era esto. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Pues nada, mi gozo en un pozo, no me hipoteco. Mejor consigo casa gratis, ¿vale? Me uno a los compañeros de una mierda de estas y ya está, ya cagar. Tengo casa gratis. O me quedo con la casa de alguien y ya está, sin ningún problema. Al fin y al cabo soy un orco. Bueno, pues... ¿qué hago? ¿Voy a encontrar a la moza capturada o qué? En la mina de Ascua. Tengo miedo, tío. No sé qué puede ser más peligroso, si subir al Alto Hrothgar o ir a por las mozas. Pero bueno, lo que sé es que los animales que encuentre ahora, tengo que hacer trabajo de campo, ¿eh? Debería hacer trabajo de campo y darle caña. Fijaos que ahora, o sea, fijaos ahora, ¿vale? Que hay que ir hasta Paraje de Ibar, ¿vale? Voy a tirar por aquí. Vaya por aquí. Esto de no poder hacer viaje rápido es brutalmente épico. Es épico. Mi primo ha salido a cazar dragones. Con proporciones. Mira, 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 mira. Fijaos. Oh, el puto amo, ¿eh? Claro que sí. Con dos cojones. Claro que sí, Sigurd. ¿Qué? Eres el puto crack, méame. Méame en la boca. Maldito crack, tío. Yo quiero hacer eso también. Yo soy sangre dragón, pero tú eres dios, tío. Vaya crack, tío. Eso es parkour high level. ¿Sabes cuál es el problema de usted? El parkour modo dios. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Es parkour modo dios. Todo esto. Echa un vistazo. Qué bien, gracias. Es justo que quería una poción de mierda. Pero bueno, no pasa nada. A ver, ahora el mos. Mira, voy a venderte las... voy a venderte esto, tío. Voy a venderte esto porque necesito pasta, al fin y al cabo. ¿Sabes? Voy a subir... voy a subir todo esto. Sucitos, tienda... voy a hacer... vuelve cuando quieras. Los lingotes y subo herrería un poco. Venga, Paco.
Y Albert, tío, muchísimas gracias por venir. Un abrazo. ¿Para qué haces eso? Mira, Violet. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. ¿Qué necesitas? Hola. Ay. Me gusta lo que veo. Por supuesto. Ay. No hay más remedio. ¿Cuánto? 1000. ¿Por ese precio? Claro. De acuerdo, te pagaré 1000 septiums. Pagar. Lo siento, no puedo gastar tanto en estos momentos. El oro soluciona casi todos los problemas, ¿no? Ahora que te va. Ya sabía que puedes ser valiente y segura. Cuando necesite tu ayuda, te lo diré. No entiendo. Tú. Estamos buscando a alguien en carrera blanca. Me alegro. Una buena suma. Ve tú delante. ¿En serio? Bueno, ahora tengo seguidora. O sea, tengo acompañante. Que no es lo que quiero de ella, ¿vale? Te cubro las espaldas. Necesito que hagas algo, disculpa, estaba pensando. ¿Eh? ¿Te podrías trabajar en otro lugar? No creo. Bien, cuando sea hora de que nos separemos, necesito que te quedes donde te deje. No importa, olvida lo que he dicho. No hay más remedio. ¿Qué tienes a la venta? Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Para mí. Bueno, tengo seguidora. Por lo menos tengo. De hecho, tengo dos. Lo que pasa es que una la tenía gratis y esta me ha costado 1000 pavos. Ve tú primero, te sigo. O sea que vaya malgaste que acabo de hacer de dinero, tío. Joder. Esta. Pues el combate con el dragón acabó con el dragón muerto. Y yo viendo el combate desde arriba de la torre. Desde la atalaya. Vale, perfecto. Bueno, pues. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Parche del ojo. ¿Me compro un parche? ¿O qué? ¿Tres tiras de cuero? ¿Un parche, tío? Pero si con una ya haces. ¿Estamos locos? ¿Qué he visto? Otro para las empty parts. ¿El pocket placeable? ¿Otro qué? Placeable. Interesante. Imagino que sea para meter a Wina. Depósitos para meter a Wina y todas esas cosas. Imagino. Joder, vino no otra cloro. Yo solía ser tan. Como le das caña al vinito ahí, tío. Bueno. Nos espera aventura épica y camino largo hasta el punto verde. Vamos a paraje de Ibar. Y para llegar a este paraje de Ibar me puedo encontrar con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y esto... No sé qué puede hacer, pero suena muy épico, tío. Suena muy épico. Bueno, yo poco a poco. Viaje. Si hay que parar a refugiarse en algún sitio, pararemos sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. Vamos, no tengo. Vamos. Sin ningún tipo de problema, claro que sí. Fijaos, ¿qué hace este niño por ahí? ¿Que eres hijo de alguien? ¿Quién eres? No me gusta que me manden todo el tiempo. Lars Batallador. Hombre, este, el mote este de los niños está guay. Lo hace muy. Puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ella. Muy rollo. Así muy manga, ¿sabes? Está guay. Pero bueno, tengo un poquito de margen de tiempo.
Voy a intentar avanzar un poco más, ¿vale? Y lo dejaré, ¿de acuerdo? Gato sable. Gato sable puede ir bien matarlo, pero me puede reventar. Fijaos cómo busca la presa. Ah, se está enfrentando a los peces. Pasando, pasando él. Pasando él porque ya me encontraré con alguno. ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Vienes conmigo, Violet? No, vete. I'd kill Riff for Wolf World Water. Vete. Yo volveré a casa por si me necesitas. Pues claro, vete, ¿eh? Vete ya. Mira, un cofre. Cuidado, ¿eh? Me acuerdo del primer personaje de la serie tratando de matar a la vaca. 50 pavos, ¿no? Igual recupero. Me va a ver ese gato sable. ¿Va a venir a por mí? Ah, está a punto de morir, tío. No, 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 no puede ser. ¿Dónde vas? Río abajo. Flamento de River, ¿dónde vas? ¡Qué cabrón! Ahí viene. El motherfucker. No, mierda, amigo, ¿qué? De botón. Bueno. Pensaba que se piraba, ¿sabes? Pensaba que se piraba. Son las 6 de la tarde. Cuidado, Draclor. Tienes hambre, Draclor. Come algo. Vale, ya es tarde, ¿eh? Mi cuerpo se siente frío. Mi cuerpo se siente frío. Vamos a ver. Aquí va a ser un buen sitio. Usar. Encender. Hoguera. Destrucción. Venga. Así. Claro que sí. De lujísimo. Vale. Y ahora que tenemos ahí el fueguino, ya cogemos cositas. La carne. Cómo mola, tío. Cómo mola jugar así, de verdad. Cómo mola, tío. Mira, conejito. Oye, pues vamos a matarlo, tío. ¿En serio? Joder. Es igual. Venga, la piel. ¿Qué es lo que suena? Ah, el mismo gato. No puedo apartarlo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me voy a entrar en calor. No sé si tengo alguna de esto disponible, pero bueno. Lo que tengo es set. Perfecto. Tengo sueño también. Qué guay, tío. Ay, cómo mola esto. Un poquito de maderita. Ah, hola, Coco, ¿qué tal? Es un orco. Pues la verdad es que estoy avanzando bastante con este personaje. Estamos avanzando bastante. Recojo 30 minutos más de madera y a dormir. O sea que no quiero decir nada, pero estamos sobreviviendo bastante bien. Sácalo de aquí. Que me cansa escuchar esto. Venga, un poquito de... No puedo hacer más comida, ¿verdad? ¿De esta? Sí, con la del gato. Perfecto. A dormir. Venga, a dormir ya.
8 horas. Creo que sí. Recojo el montante y me piro. Vaya, se ha ido todo. Aumenta mi posibilidad de acampada. Yo quiero combustible por recoger, vale. Venga, recojo todo. Y seguimos la aventura, seguimos el camino. Queda poquito, en nada cierro ya, ¿eh? En nada me piro. Voy a... un segundo. A rellenar esto. Y me voy. Vale. Acechando. Me están acechando todos, lo sé. La gente me acecha. Bueno, allí, cuidado, porque allí en aquellas torres hay bandidos. Pero bueno, es donde quiero ir. Tengo que cruzar el río. Tendré que ver luego repetido el stream porque acabo de llegar de currar y me he perdido todo. No te preocupes. Lo resubo a YouTube. ¡Upa! Vale, cangrejitos. Cangrejitos de mi amor. Oye, yo quiero ir ahí arriba. Quiero ir ahí arriba. No voy a detenerme a recoger los cangrejos ahora. A ver, intenta, Daglor, intenta tocar lo menos posible el agua, ¿sabes? Bien, de puta madre. Bueno, no pasa nada. ¿Os imagináis que me he matado a un pez asesino? Madre mía. Qué locuras, tío. De verdad, ¿eh? O sea, qué peligro tiene esa arma, tío. Qué peligro tiene. Qué peligro, de verdad. O sea, qué peligro. Vale, iré por aquí, ¿eh? Iré por el camino, pero quiero ir arriba, a las piedras. Venga, el lobo. El ciervo se pira. Porque dice yo de aquí. ¿En serio? Vale. ¿Eres tú? No te voy a poder matar. Porque vas a correr más que yo. A ver qué enemigo hay arriba, cuidado. Voy a ver este grito que hace. Si es que consigo hacer que le afecte. He avanzado mucho, Restless. Mucho. ¿En serio? Pero sí. ¡No, puta! ¡Uf! Uf. Uf, está bien que el nigromante muere y los esqueletos siguen en pie, ¿sabes? Buah, tío. Una vez al día que está bajo el signo ritual, pueden reanimar. Nada. Nada. Some action, motherfuckers. Pero bueno, ha sido divertido, muy fructífero, sin duda alguna. ¿Es un esquivador muerto o vivo? Vivo. Ahí viene. Brutal, tío. Brutalísimo. Es que le mete hostija el estallido, ¿sabes? Y a veces lo toca sin querer. Y es como, buah.
Buah, epic, tío. A ver, guardado, motherfuckers, que lo dejamos aquí. Guardado. Hemos avanzado mucho, ¿vale? Seguimos con el mismo personaje. Epic, epic. Muy epic, tío. Brutal. Estoy contento porque ha ido muy bien. Pero hemos tenido ahí algunos momentos de susto, ¿eh? Espero que lo hayas disfrutado. Espero que, de verdad, hayas disfrutado el directo de hoy. Que hayas gozado con este personaje durante el transcurso de la aventura. Porque la verdad es que estoy impresionado. No quiero hablar mucho porque ya os digo que siempre que hablo la cago. Habitualmente pasa algo, ¿eh? Siempre que hablo la cago. Pero bueno, chicos, lo dicho, que lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber venido, gracias a los últimos follows, gracias por el apoyo, de verdad. Espero que hayas pasado un buen rato. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, ¿de acuerdo? Fallout 4, también en supervivencia, claro que sí. Chicos, terminad de pasar un feliz lunes y nos vemos en el próximo directo, ¿sí? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.